Hola, soy Mariana Treviño. Soy Christopher von Uckerman. Estamos haciendo los top 10 de Vanity Fair. De cómo reconocer a un patán. ¿Reconoces a un patán cuando te das cuenta cómo trata a la gente a su alrededor? Cuando son codos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si te chiquitean con eso, te chiquitean en todo. Con el cariño también. Por los detalles que le da a su pareja. Te interrumpen todo el tiempo y no dejan que termines de hablar. En la manera en la que le habla a su chica, cómo le dice las cosas. Que te empiezan a criticar, ¿verdad? Como físicamente te empiezan a mandar indirectitas. Así de que, y carrillita velada, pero que va haciendo mella. En la manera en la que le da los detalles a su pareja. No sé, unas flores, si es romántico o no. Si es atento a su pareja. Cuando cachas que empiezan a decir mentiras, ya. Ya no hay cómo, no hay por dónde. En la clase de amor que está buscando. ¿Qué realmente busca esa persona? ¿Algo meramente sexual? ¿O realmente busca alguien que satisfaga su egoísmo? ¿O realmente es una persona que quiere compartir? Cuando se nota el gandallismo, o sea, cuando dejan que paguen todas las novias, cuando no tienen ninguna atención con ellas, que no son detallistas, que se ponen primero en todo y dejan a la novia en último para todo, pues ahí ya, signo inequívoco de patán.